Yo me presento, yo soy el doctor William. Este semestre vamos a estar desarrollando farmacología 1. Es una materia interesante, solamente que tenemos que poner mucho de nosotros para entender, ¿sí? No es una materia difícil si abordamos de una manera lógica y secuencial. Entonces, si seguimos todas las indicaciones, si vamos paso por paso, no vamos a tener ningún problema durante todo el semestre. Vamos a desarrollar 7 unidades. El tiempo es suficiente, vamos a alcanzar bien todas las unidades, vamos a desarrollar lentamente, sin apuros, todos los contenidos. Y primero que nada, quería más o menos explicarles algunas cositas. Punto número uno, y algo que siempre preguntan y siempre quieren saber, es justamente qué libro base vamos a usar, cuál va a ser, de dónde vamos a estudiar. Y nuestro libro base es el libro de farmacología de Woodman. Esta es la tercera edición. Yo tengo un drive. No sé si ya les mandé, pero si no les mandé, bueno, les vuelvo a reenviar. Ya está en el grupo. Ahora les volví a enviar un link donde ustedes pueden descargar el libro. Está ahí a su disposición. Solamente les pido que no entren todos de una vez para descargar. O si es posible, si quieren, porque algunos grupos tienen una carpeta de Drive por curso. Si es posible, pueden subir ahí. Uno descarga y sube ahí. Porque si ustedes descargan todos al mismo tiempo, me pueden bloquear la cuenta. Entonces, vayan por horario, poco a poco, descargando. El libro Farmacología de Woodman es un libro sencillo, es un libro corto en comparación a ediciones anteriores. La edición 13 es bien corta, está más resumida y va más a lo que importa, digamos. En eso vamos a basar la mayoría de nuestras clases y vamos a basar también las preguntas. Pero ustedes pueden leer el libro que quieran. Si ustedes de repente prefieren leer el Flores, también de farmacología, o si quieren leer de repente el Katsun, o si tienen el libro de Velázquez, pueden hacerlo. No va a haber problemas con eso, siempre y cuando estos libros abarquen los principales temas que nosotros desarrollamos. Si mencionan los principales puntos, sin problemas pueden leer, ¿no? Entonces, con eso no vamos a tener mucho drama. De repente, en la hora del examen, si ustedes me muestran que en un libro está escrito de esta manera, si la respuesta es otra, según otro libro, vamos a considerar también. Entonces, con eso no se preocupen. Lógicamente, vamos a estar dando indicaciones, y eso quiero que presten mucha atención. Cuando nosotros damos las clases, generalmente yo les digo, esto es importante, esto tenemos que saber, esto anoten, esto es tema de examen, esto se pregunta. Sobre los puntos más resaltantes, o sea que ustedes también tienen que leer o tienen que tomar apuntes la clase. Y por supuesto, yo les envío la diapositiva generalmente antes de la clase. Te van a tener el material
a su disposición y de repente algunos alumnos yo sé que trabajan con las diapositivas durante la clase, ya van modificando como quieren, o van haciendo apuntes, o anotando cosas. Entonces, también están libres de hacerlo. Eso con relación a las bases que vamos a tener para el estudio. Si de repente hay algún tema interesante, yo también les voy a mandar un artículo, algún paper sobre alguna actualización que exista. O de repente algún tema interesante que surja en la clase, vamos a investigar y enviarles, ¿sí? Con relación a la dinámica que vamos a tener en la clase, generalmente van a ser clases expositivas. Vamos a tener una clase. Generalmente yo voy a proyectar aquí un slide. Vamos a trabajar sobre los conceptos clave. Vamos a utilizar también algunos esquemas. Vamos a trabajar con la pizarra, dibujos. Y de repente, si es necesario, vamos a entrar a YouTube a ver videos, de manera que la clase sea lo más amena posible. Porque dentro de este sistema, que tiene sus limitaciones, buscamos sobre todo no cansarles a ustedes. Generalmente vamos a tener, bueno, las clases están fijadas los días jueves a partir de las 8. Vamos a ir hasta las 11, 11 y media, pero generalmente yo les doy un intervalo de 5 a 10 minutos entre contenido y contenido, o entre parte del contenido y contenido. De repente a la 1 hora damos un descanso de 10 minutos y después seguimos. Si amerita la situación, si la clase es muy larga, damos otro descanso de 10 minutos y después seguimos. Con relación a las clases, también quiero decirles que ustedes pueden hacer consultas o preguntas. En cualquier momento. Ustedes pueden utilizar el chat para preguntar las cosas o pueden directamente utilizar el micrófono sin problemas. Ahora nada más lo siguiente, yo cuando estoy presentando la diapositiva normalmente no veo lo que está en el chat, entonces generalmente yo me tomo cada 15, cada 10 minutos, generalmente yo veo el chat y veo si hay preguntas, si hay consultas y les pregunto si entendieron, si tienen dudas y demás. Eso es más o menos cada 15 a 20 minutos. Pero si ustedes de repente quieren usar el micrófono, tampoco es problema. Normalmente son los alumnos mismos los que optan por el chat porque de repente tienen vergüenza o hay ruido de fondo o lo que sea, cualquier motivo, generalmente prefieren el chat. Pero como les digo, ustedes eligen. Y normalmente vamos a trabajar de esa manera. Vamos a enviar la clase, vamos a proyectar la diapositiva, vamos a usar la pizarra, vamos a trabajar en base a preguntas. Yo a veces les voy a tirar alguna pregunta que ustedes, para que ustedes me respondan. Y en algunas clases, sobre todo cuando ya entremos a los temas un poco más específicos, porque nuestra primera parte, la primera parte que vamos a estar desarrollando, se va a basar prácticamente en la parte general de farmacología, una introducción, las primeras tres unidades. A partir de la unidad 4, la unidad 5, ya empezamos a trabajar un poco más sobre fármacos. Y vamos a estar en algunas ocasiones trabajando también con algunos casos clínicos, porque lo importante acá es que ustedes manejen
más bien la farmacología clínica. Y que aprendan a pensar de esa forma, en conceptos ya más prácticos y más lógicos. Entonces, a veces vamos a tener casos clínicos y a veces vamos a trabajar también en base a cuestionarios. Esto normalmente vamos a hacerlo cerca al examen parcial. Yo les voy a enviar un cuestionario de 10, 15, 20 preguntas. Ustedes van a responder esos cuestionarios y eso vamos a trabajar en una clase, un pequeño momento respondiendo y explicando por qué esto está mal, por qué esto está bien, por qué tendrían que haber marcado esto o lo otro. Vamos a estar trabajando en las clases. Como le digo, esto generalmente cuando el examen parcial se está acercando. Eso también, los cuestionarios les van a servir a ustedes para consolidar el conocimiento que fueron adquiriendo durante las clases y durante la lectura. También les va a servir para conocer cómo se preguntan los determinados contenidos y también para saber en qué centrarse. De repente ustedes estudiaron todo el capítulo, toda la unidad, hicieron el cuestionario, ustedes saben, más o menos, esto parece que se pregunta un poco más. Entonces voy a aprovechar y hacer una revisión, un repaso sobre ese contenido. Eso en relación a la dinámica de las clases. Luego, algo que siempre suelen preguntar también es sobre la evaluación. ¿Cómo vamos a tener en cuenta la evaluación? Ustedes saben que tenemos varias etapas. La primera etapa es la evaluación de proceso. Generalmente esta evaluación de proceso consiste en una prueba de selección múltiple que ustedes van a realizar en una determinada fecha en la plataforma. Son 5 preguntas, son 5 puntos, que normalmente esto se elige aleatoriamente. Se eligen esta pregunta aleatoriamente desde la plataforma. Nosotros cargamos 15, 20, 30 preguntas en la plataforma y de eso a cada alumno le salen 5 preguntas diferentes. Esa es la primera prueba evaluativa que ustedes van a tener. Probablemente sea en base a la unidad 1. El segundo proceso de evaluación sería la primera prueba parcial. La primera parcial consiste en una prueba de 15 puntos y lo mismo, van a abarcar una serie de unidades. Nosotros cargamos las preguntas en la plataforma y a cada alumno le salen 15 de manera aleatoria. Y el tercer proceso de evaluación consistiría en una segunda prueba de proceso. Que es lo mismo, una determinada fecha, usted tiene un tiempo para responder 5 preguntas sobre algunas unidades. Y por último tenemos el cuarto proceso evaluativo que van a hacer en la plataforma, que es la segunda parcial. Esto en su totalidad alcanza el valor de 40 puntos.
y posteriormente nosotros vamos a tener otros 10 puntos que van a consistir y van a ser distribuidos en relación a un trabajo práctico. Un trabajo práctico entonces tiene el valor de 10 puntos que vamos a asignarles a ustedes y dependiendo de qué también lo hagan, van a conseguir 10 puntos, 8 puntos, 7 puntos. El trabajo práctico consiste en una revisión bibliográfica más que nada. Este es el punto central del trabajo práctico, que ustedes investiguen. La revisión bibliográfica consiste en que ustedes agarran un tema y van a buscar, van a investigar. Pero normalmente yo les doy esos temas. Y estos temas están basados fundamentalmente en un... estimulante que le digo, ¿verdad? Caso clínico. Cada grupo, generalmente trabajamos en grupo, en el trabajo grupal, va a recibir un caso clínico que yo diría es que la 12ª edición generalmente aborda un poquito más lo que es la fisiología normal, la fisiopatología, el mecanismo ahí, el fármaco y cómo se relaciona con esos contenidos. Detalla un poco más, pero tampoco es ningún problema eso. Entonces no hay ningún problema con usar la 12ª edición. Ya la acepté acá a los que me están enviando. Ok. Profesor, bom dia. Buen día. O Marcos está pedindo para o senhor colocar, antes de começar a aula, o tema da aula no chat, para ficar mais fácil quando eles forem subir na plataforma. Ah, ok, ok. Obrigada. Não é a unidade? E o tema? Y vamos a estar viendo y vamos a abordar los conceptos más básicos de la farmacología, algo que les va a servir a ustedes nada más para adentrarse en esta materia, para de repente acostumbrarse a leer ciertos conceptos, ciertas palabras que van a ir apareciendo cada vez más frecuentemente en su libro. Y para, ¿verdad?, conocer qué vamos a estar tratando. Primeramente, tenemos que definir qué es la farmacología. En la farmacología, básicamente es una ciencia que estudia las drogas, ¿no?, o compuestos químicos. Y les doy un ejemplo, porque es importante. La farmacología, porque es importante estudiar las propiedades de las diferentes drogas. ¿Y por qué
y qué propiedades vamos a estar viendo. Otra cosa, con relación a la asistencia. Generalmente, las personas autorizadas a aceptarles a ustedes es la gente de Secretaría Académica. Entonces, ellos son los que van a estar trabajando con ustedes en ese tema. Normalmente, al menos el semestre pasado, nos manejamos de esa manera, que aceptan ellos y hasta un cierto tiempo, generalmente son 15 minutos después de haber iniciado la clase, ya no se permite que las personas ingresen. Hoy por ser hoy, ¿verdad? Y porque hay problemas ahí de internet, la parte con ellos, ¿verdad? Entonces yo me estoy encargando y le estoy aceptando todavía. Pero ustedes saben, ustedes conocen todas estas reglas que fueron tomadas. Ok, volviendo un poquito a lo que estamos mencionando. Ustedes saben que al menos Latinoamérica y sobre todo acá en Sudamérica todavía es muy conocida y todavía es muy, muy, muy famoso el uso de la medicina natural, la medicina tradicional. Y puntualmente, acá en Ciudad del Este, acá en Paraguay, sobre todo en épocas ahora, en épocas de calor, ¿no?, verano, porque ya estamos llegando al otoño, ya estamos ahí a un pasito. Pero normalmente en esta época suele haber epidemias de dengue. El año pasado, en esta época, tuvimos una de las epidemias de dengue más graves que existieron ya desde que hay registros. Los hospitales estaban sin poder abarcar toda esa cantidad de pacientes. Y normalmente acá empezó hace un tiempo a hacerse conocida la hoja de una planta, del árbol de la planta de mamón. ¿Sí? El mamón es una fruta, papaya también le dicen, una fruta cualquiera, ¿no? Pero empezó a hacerse famoso, ¿por qué? Porque su planta, la hoja de la planta de mamón, tenía propiedades beneficiosas en pacientes con dengue. Y se empezó a usar mediante conocimiento popular la hoja de mamón, de esa planta, para tratar el dengue. En las casas, las personas preparaban como una infusión, como un jugo, un licuado, lo que sea, preparaban de distintas maneras la hoja y el paciente que estaba enfermo con dengue tomaba y supuestamente mejoraba. Y hay estudios y se está viendo, hay análisis y estudios de las propiedades de esa hoja. Y realmente hay alguna evidencia de que favorece el aumento de la cantidad de plaquetas, sobre todo de plaquetas. Entonces, el paciente que de repente tenía plaquetopenia tenía unas plaquetas de 20.000, 30.000 al consumir la infusión de la hoja de mamón, va aumentando el conteo de las plaquetas. Pero ¿cuál es el problema de usar esa planta así como así? A lo mejor tiene algún cierto beneficio, pero entiendan que esa planta está compuesta por un centenar, un millar, un millón de compuestos químicos. Esa planta tiene alguno de esos principios activos que producen el aumento de las plaquetas y favorece al dengue, el tratamiento del dengue. Pero también tienen otros compuestos que nosotros no conocemos, no sabemos qué hacen. Es un problema
De por sí es un problema la cantidad de compuestos químicos que nosotros desconocemos que están presentes en la planta. Otra cosa, la planta no se mantiene de la misma manera en verano y en invierno, va cambiando según la estación, su composición química, y también va cambiando según la etapa de crecimiento. No es lo mismo una planta así que un árbol grande, ¿verdad? Van también cambiando las concentraciones de los químicos a medida que va cambiando esa planta en su etapa biológica. Y no solamente eso, no sabemos, existen varias especies de la misma planta y por lo mismo vamos a tener, no vamos a tener la misma composición química, la misma composición química en cada especie. Y se vio que personas, que en algunas personas que consumían esa hoja, ese té, ese licuado, esa infusión de, hecha en base a la planta, algunas personas presentaban un cuadro muy similar a una intoxicación alimentaria. Presentaban vómitos, diarrea. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene un efecto irritante en algunas personas y puede contribuir a la deshidratación. Y otro problema del dengue es la deshidratación. El paciente con dengue disminuye la cantidad de plaquetas, pero lo fundamental y a lo mejor lo más riesgoso, inclusive, es la pérdida de líquido que tiene. No a nivel de la orina, sino más bien desde el plasma, el líquido sale hacia el intersticio. Y si nosotros aumentamos la deshidratación, podemos hasta empeorar el cuadro. Entonces, ¿qué necesitamos saber de la hoja de mamón? Necesitamos saber cuál es el principio activo, cuál es la droga que realmente produce esa actividad. Necesitamos saber a qué dosis es efectiva o se consiguen concentraciones que aumenten realmente las plaquetas. Tenemos que saber cómo se absorbe en el intestino, si se absorbe bien, si se absorbe mal. Tenemos que conocer también qué o cómo se distribuye, si penetra la barrera hematoencefálica, si se puede administrar en el embarazo, si no tiene ningún efecto nocivo para las mujeres embarazadas en el feto. Tenemos que saber cómo se metaboliza, si hace falta corregir esa dosis en pacientes con insuficiencia hepática. Tenemos que saber su mecanismo de acción. Tenemos que conocer sus efectos adversos. Y tenemos que ver también cómo se elimina. ¿Se elimina por orina? ¿Hace falta modificar la dosis en relación a la función renal? ¿Se elimina por vía fecal? Se elimina por leche, se puede tritar saliva. Todas estas cosas tenemos que conocer de un compuesto químico y es ahí donde trabaja la farmacología para hacer más segura la administración de estas drogas y para actuar de una manera más específica. Entonces, el término farmacología básicamente viene de la palabra griega pharmakon, que significa fármaco, droga, medicina o veneno. Y logos, que significa estudio. Y este concepto básico es importante. Sí, el sabor dicen que es horrible. Yo me acuerdo cuando me agarró dengue hace como 2 o 3 años, a toda costa me querían dar el licuado ese de hoja de mamón. Y hasta el último, ahora me negué. Por suerte no probé, ¿verdad? Se vio, Mirta, que sobre todo trabaja y aumenta las plaquetas, ¿verdad? Que es un problema que tiene el dengue. El aumento de las plaquetas generalmente aumenta el riesgo de hemorragias. Por eso es que hay algunas personas que tienen sangrado por la boca o el diarreas con sangre, o de repente tienen epistaxis,
sangrado por la nariz. Esto es tema de examen, se pregunta, concepto de farmacología. ¿Qué es medicamento? Medicamento es todo lo que se usa para tratar las enfermedades y para medicar al paciente. Es una sustancia química que generalmente produce algún cambio en alguna célula, en algún sistema biológico, y de esa manera mejora la enfermedad o puede curar. Pero atiendan acá, no siempre nosotros vamos a dar la droga o el fármaco con intención curativa. No siempre nosotros vamos a querer curarle al paciente, no siempre vamos a poder curarle al menos. Hay veces que simplemente lo vamos a hacer para mejorar la calidad de vida de nuestro paciente. Por darles un ejemplo, imagínense una persona que tiene cáncer terminal, cáncer de colon terminal, estadio 4, con metástasis en hígado, en cerebro. Y esa persona recién se diagnosticó, o sea, recién se enteró de que tenía cáncer. Y ya en un estadio muy avanzado. Aquí las drogas que nosotros utilizamos ya pierden la intención curativa. Cualquier procedimiento quirúrgico que se haga no va a ser con la intención curativa. Cualquier droga que se utilice, quimioterapia, tampoco va a ser con la intención curativa. Simplemente se hace para mejorar la calidad de vida de este paciente. Y sobre todo, signos y síntomas que aparecen más avanzada la enfermedad, los pacientes con cáncer terminal son pacientes que normalmente tienen dolores crónicos y dolores crónicos intensos. Entonces, normalmente necesitamos analgésicos, analgésicos bien fuertes, bien potentes, como en el caso de los opioides. Los opioides son unas drogas analgésicas que actúan a nivel central. Esto no le va a curar a ese paciente, no le va a mejorar su enfermedad en sí, pero le va a mejorar su calidad de vida. O tomando otro ejemplo, si yo, por ejemplo, recibo en el consultorio un paciente con un resfriado común, tiene rinorrea, un poquito de febrículas, tiene tos, dolor de garganta y poco más. Y consulta porque quiere alguna medicación. Hay alguien que prendió su micrófono. Ok, ahí está. Que el paciente con resfriado fue al consultorio queriendo una medicación y nosotros le decimos con agua, con mucho líquido y reposo, te vas a mejorar en 2-3 días. Pero me dice, no, doctor, es que yo trabajo en oficina y estoy tosiendo mucho y tengo mucha rinorrea y me es muy incómodo estar así con mis compañeros en la oficina. Este paciente, tenemos que darle una solución a ese problema. Podemos darle un antihistamínico que le disminuya la rinorrea con un antitusivo para la tos. ¿Sí? Le disminuye la tos. Y podemos darle una formulación con cafeína para que mejore su estado anímico, su estado general. Acá tampoco tenemos la intención de curar la enfermedad se cura sola, en ese caso, y
paciente nada más quiere controlar sus síntomas. Pero es muy distinto el caso de si yo vengo y atiendo a un paciente que tiene neumonía bacteriana, tiene fiebre hace 5 días, fiebre de 38 a 39 grados, tiene decaimiento del estado general, tiene tos con catarro, expectorativa, purulenta, y empezó a desarrollar una dificultad respiratoria. Está teniendo dificultad para respirar. Eso se llama disnea. Está presentando disnea. Le hago el examen físico y encuentro ruidos raros en los pulmones. Y al hacer una radiografía, confirma el diagnóstico de neumonía bacteriana, con ayuda también del hemograma. El hemograma encuentra leucocitosis y neutrofilia. A este paciente yo necesito darle antibiótico porque el antibiótico va a matar esa bacteria, va a destruir esa bacteria y tiene la intención de curarle. El paciente va a curarse. Y no siempre tratamos o no siempre llamamos o usamos medicamentos o fármacos para tratar, digamos, enfermedades, sino a veces para modificar ciertos parámetros, ¿verdad? De repente, cuando hablemos de anticonceptivos, ahora vamos a abordar ese tema, y así. Y no todos los medicamentos que se utilizan para una enfermedad tienen la misma importancia o tienen la misma prioridad. Por ejemplo, si ustedes tienen un dolor porque se golpearon la mano, entonces se golpearon la mano y les duele mucho la mano y la articulación les duele y no pueden mover y qué sé yo. Pero es un golpe y un dolor ahí moderado, digamos. Nosotros tenemos analgésicos que actúan por un método más periférico, que son los que actúan por dolores inflamatorios, pero que son más, digamos, para dolor leve, moderado. Son muy efectivos en comparación a los otros. Estos le llamamos antiinflamatorios no esteroideos. Acá entra el ibuprofeno, el ketorolac, el diclofenac y todos los otros. Y en otro lado, para calmar el dolor, también yo tengo a lo que se llama analgésicos opioides. Morfina, meperidina, tramadol, codeína, todo el resto. Estos son mucho más efectivos para tratar el dolor, para calmar el dolor. Funcionan mejor para tratar el dolor. Pero yo no le voy a dar a mi paciente un opioide para tratar su dolor de mano, su dolor articular. Por más que sea el más efectivo para tratar el dolor, yo no uso eso. ¿Por qué? Porque tiene muchos efectos adversos. Entonces tenemos que buscar un equilibrio entre una droga que tenga una efectividad suficiente, que sea efectiva, pero que no tenga los efectos adversos. La droga, si es posible, tiene que tener mínimos efectos adversos y tiene que ser muy efectiva. Pero no solamente eso inclusive importa. Hay veces que tenemos que tener en cuenta también la comodidad del paciente. De repente, tenemos una opción que me dice que el paciente tiene que tomar el comprimido 3 veces al día y la otra opción una vez al día nada más. Esto, por ejemplo, es algo que se suele ver en pacientes que están siguiendo tratamiento para el VIH. Hay opciones farmacéuticas que son mezclas o son formulaciones que se administran 3 veces al día, 3 dosis. Sin embargo, hay otras que se administran una vez al día solamente para dormir. Y eso, por ejemplo, esto mejora mucho más la adherencia. El paciente no tiene que estar
calculando, poniendo recordatorio, sacando su fármaco fuera, consigo. Entonces, mejora mucho más la adherencia, la comodidad del paciente. Por darles otro ejemplo, hay una patología que seguro conocen, ya escucharon hablar, que se llama esquizofrenia, que es un trastorno psiquiátrico, donde el paciente tiene una disociación de la realidad, o sea, tiene una percepción diferente de la realidad. Este paciente normalmente no ve la realidad como nosotros la vemos. De repente tiene pensamientos paranoides, piensan que le van a envenenar, piensan que le están persiguiendo, que hay gente del FBI que le está espiando, o que él tiene la cura para alguna enfermedad y quieren quitarle esa cura. O sea, pensamientos un poco irracionales que, por más que uno le explique y le haga entender, o sea, intente hacerle entender, el paciente no va a percibir, sobre todo si tiene una esquizofrenia bastante marcada, bastante grave. Y ese es solamente uno de los síntomas que presenta. Imagínense ustedes tratando de explicarle al paciente que tiene que tomar una pastilla al día, todos los días. El paciente le va a decir, no, usted me quiere envenenar. Y eso es dificultoso para el paciente, para el médico y para los familiares. Entonces, ¿cuál es una opción para pacientes que no aceptan esa medicación y probablemente tenga dificultades de consumir todos los días un comprimido? Podemos utilizar la vía parenteral. Son formulaciones de antipsicóticos que se administran intramuscularmente y me dura un mes. Un mes el paciente está ahí con la droga liberándose poco a poco. El paciente no necesita consumir un comprimido todos los días. Para pacientes dificultosos es una opción esa. O les doy otro ejemplo. Imagínense una mujer de 15 años quiere empezar a consumir anticonceptivos hormonales. Y se compra la famosa cajetita de 28 pastillas y todos los días tiene que consumir un comprimido hasta los 28 días, donde va a iniciar otra nueva tabla, ¿verdad? Pero es una mujer, una adolescente de 15 años que tiene que ser consciente de que ninguna dosis le puede faltar, de que tiene que tomar religiosamente todos los días un comprimido para que realmente el tratamiento funcione, para que realmente tenga una buena efectividad. Y justamente estas personas todavía no tienen una conciencia, o me refiero, tienen la responsabilidad y no dimensionan muchas cosas que sí lo haría una persona más adulta. Entonces, hay más riesgo de que falle el tratamiento, el anticonceptivo en estas personas. Entonces, ¿cuál es una opción? Existen otras alternativas. Si realmente desea tratamiento hormonal, podemos decirlo, podemos darle a optar con un implante. Los implantes se colocan de manera subcutánea y duran 5 años. Poco a poco va liberando la hormona. La persona no tiene que acordarse de que todos los días tiene que consumir una pastilla de anticonceptivo. Ya directamente tiene 5 años, se olvida de ese problema. O de repente están los inyectables trimestrales. Entonces, tenemos que valorar también la comodidad del paciente para favorecer la adherencia. Y la adherencia a un tratamiento es básicamente qué porcentaje
cumple con el tratamiento. Y algo, otro factor que sobre todo para nosotros acá en Paraguay es relevante, es el costo del medicamento. Porque nosotros tenemos aquí una población de bajos recursos, la mayoría de los paraguayos son de bajos recursos, y nuestro sistema de salud pública es deficiente. Entonces la farmacia no tiene medicamentos, a veces no tiene ni medicamentos básicos, y los medicamentos más caros sí que menos, mucho menos. Entonces, imagínense que le digo yo al paciente que para tratarse de su hipertensión arterial tiene que gastar de manera óptima para tratar con el fármaco que salió, que tiene con los mejores resultados en los ensayos clínicos, que mejora muchos parámetros, el mejor tratamiento, tiene que gastar 150 mil mensual. Todos los meses tiene que comprar una caja y le cuesta 150 mil mensual, que sería así algo como 100 reales. Sin embargo, existen opciones más baratas, no tan efectivas, pero sí que funcionan, y solamente están 30 mil guaraníes, que sería algo así como 20 reales. Lógicamente, el paciente va a optar por la droga más barata. La droga más cara puede hacer que inclusive el paciente abandone su tratamiento, porque va a calcular con esos 150 mil, yo ya tengo pasaje para la mitad del mes. Yo ya puedo ir y venir de mi trabajo en bus la mitad del mes. Entonces, o inclusive todo el mes, si de repente tiene que tomar un solo bus, con eso ya le da. Va a empezar a pensar en todo lo que puede hacer con ese dinero y va a dejar de lado su tratamiento. Entonces, el costo es algo que para nosotros al menos es relevante. ¿Hasta ahora estamos entendiendo? Sí, profesor. Ok. Tóxico. ¿Qué es un tóxico? Otra definición importante. Es una sustancia química que normalmente no tiene un efecto terapéutico y produce un efecto nocivo en el organismo, produce lesiones en el organismo. Y atiendan bien esta parte. Es una sustancia que normalmente no tiene efecto terapéutico, solamente es tóxico para la persona. ¿Qué podría ser, por ejemplo, un insecticida, producto de limpieza? Desodorantes ambientales, detergentes, todos estos resultan tóxicos para la persona y son compuestos tóxicos. Pero todos los fármacos y la mayoría al menos, cuando llegan a una dosis muy alta, también producen efectos tóxicos. Pero no decimos, por ejemplo, que el paracetamol es un tóxico. El paracetamol es un medicamento que a dosis alta puede producir toxicidad hepática. Uno puede intoxicarse con paracetamol si consume dosis muy alta. Y eso también es válido para las benzodiazepinas, para los barbitúricos, para los opioides. Pero nosotros no le catalogamos a esos medicamentos como tóxicos. Nosotros no decimos, bueno, esto es un tóxico. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad terapéutica, es un medicamento. Cuando, por el contrario, yo solamente tengo esa capacidad tóxica de ese compuesto químico, ahí es cuando yo digo, ah, no, esto es un tóxico.
Los insecticidas básicamente se utilizan para eliminar pestes, insectos en los cultivos, en las plantaciones. No tienen efecto terapéutico. Entonces, básicamente, solamente son tóxicos. Te catalogamos como tóxicos. Y eso es algo que se ve, intoxicaciones por insecticidas, sobre todo en zonas rurales. Acá en el Alto Paraná hay zonas muy rurales donde cultivan soja sobre todo y utilizan algunos insecticidas que pueden resultar muy tóxicos, ¿verdad? Compuestos organofosforados que pueden producir unas intoxicaciones. Los insecticidas organofosforados son la causa más frecuente de intoxicación por insecticida. O por ejemplo, viene a consultar una mamá, le trae a su hijo de 5 años que consumió lavandina. Lavandina, lejía, es hipoclorito de sodio. El niño pensó que era agua o qué sé yo, y tomó. Tiene la boca lesionada, el esófago lesionado. ¿Eso por qué? Porque consumió un tóxico. Entonces, esa es la diferenciación. Casi la mayoría o casi todos los fármacos tienen un efecto tóxico, pero no se los denomina sustancias tóxicas. Ah, no. Al contrario de, por ejemplo, los insecticidas, los desodorantes ambientes, los detergentes, los cáusticos, que sí son catalogados como tóxicos. ¿Sí? Esto ustedes lo van a ver mejor cuando desarrollen y cuando empiecen a ver toxicología. Bueno, si estamos hasta acá, estamos entendiendo. Vamos a tomarnos un descanso de 10 minutos y seguimos después con el resto de la clase. Entonces volvemos en 10 minutos. ¿Alguien sabe o me podría decir qué entiende por placebo? ¿Qué se le viene a la cabeza cuando escucha la palabra placebo? Dice acá, medicamento sin efecto, dice Mateo. Sí, es un concepto acercado. Pero recuerden, el medicamento siempre se usa para tratar una enfermedad. Entonces, tendría más, si uno cambia esa palabra medicamento por sustancia química o compuesto, ¿no? Ahí tendría más sentido, ¿verdad? Sustancia química sin efecto, ¿no? Dice remedio que no tiene acción física más psicológica. En general, sí, está correcto, no tiene modificaciones bioquímicas, ¿sí? En el organismo, pero sí pueden influenciar en ciertos parámetros en la percepción de la persona sobre su enfermedad. No tiene propiedades farmacológicas, está bien, eso es correcto, Dayana. Es una sustancia que no tiene propiedades farmacológicas y no tiene efectos en el organismo, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros llamamos placebo. El placebo es una sustancia que llamamos farmacológicamente inerte, o sea, no tiene una función farmacológica. Básicamente no hace nada, como me dijeron una vez, básicamente es harina. Y sí, es almidón,
Cuando nosotros analizamos, por darles un ejemplo, un comprimido de paracetamol, una pastilla de paracetamol, una pastilla de paracetamol no es el 100%, o esa pastilla no tiene 100% la droga, ¿verdad? Probablemente comprimido de paracetamol. Analizando, por ejemplo, este comprimido. Este comprimido no tiene 100% de paracetamol. Probablemente una pequeña porción, un 2% de todo este comprimido sea paracetamol. Y el resto es lo que nosotros llamamos excipiente. Entonces, un comprimido o un medicamento tiene una porción que es el principio activo, que es la droga que realiza el cambio, que produce el efecto. Y por otro lado tenemos los excipientes, que es unas, que son sustancias que se utilizan para rellenar el medicamento, para facilitar su transporte, para facilitar su administración, para facilitar su conservación. Entonces tenemos lo que es el principio activo y el resto le llamamos excipiente. Eso es un medicamento, ¿no? Una forma farmacéutica está compuesta por una droga, un principio activo y un excipiente. Sin embargo, cuando nosotros hablamos del placebo, hablamos básicamente de un comprimido, lo que sea, que no tiene ningún principio activo. Solamente tiene el excipiente. Y el excipiente puede ser un almidón, por ejemplo, con sustancias aglutinantes, solubilizantes, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos eso. Eso es lo que nosotros llamamos placebo, un comprimido, un compuesto sin principio activo y sin actividad farmacológica. Sin embargo, todas las drogas tienen un efecto placebo. ¿Y qué es el efecto placebo? Es básicamente el condicionamiento que yo tengo a percibir mi enfermedad de manera distinta porque un hecho cambió. Por darle un ejemplo, hay personas que tienen dolores de cabeza constantes, tienen cefaleas constantes, y cuando consumen el comprimido paracetamol, a los 10 minutos ya dicen, me siento mejor. 10 minutos después de consumir el comprimido, dicen, no, ya me siento mejor. Ya mi cabeza me duele menos. Pero eso, por ejemplo, no es lógico que a los 10 minutos ya tenga una mejoría, siendo que a los 15 minutos recién empieza a tener una absorción considerable el paracetamol y a la media hora recién tiene concentraciones como para producir el efecto. Entonces, decir que a los 10 minutos ya me está mejorando mi dolor, básicamente eso es porque yo me condicioné a percibir mi dolor de manera diferente. Yo estoy percibiendo mi dolor en menor medida, con una menor intensidad. Por eso es que todas las drogas prácticamente tienen un efecto placebo. Un porcentaje de la mejoría que produce la droga es psicológico. Y esto varía en persona en persona. Hay personas que tienen básicamente un mayor condicionamiento psicológico y pueden, o sea, básicamente el efecto beneficioso es 100% placebo.
Les cuento la historia de mi abuela. Mi abuela, ella padecía de dolores articulares y el médico le indicó que podía consumir, podía ser administrado diclofenac comprimido, diclofenac todos los días, o sea, no todos los días, cada vez que sentía dolor, por las noches sobre todo. Y el diclofenac es un antiinflamatorio, es un analgésico. Pero desde que empezó a consumir diclofenac, ella todos los días decía que le dolía todo el cuerpo. Y en general teníamos como miedo a que el diclofenac, el consumo crónico, produzca algún efecto en el estómago o algún daño, ¿verdad? Entonces, el médico tampoco recomendaba que se le dé todos los días. Y una opción que nos dio era intentar de engañarle con el tema de las dosis, ¿verdad? Y con el tema de la administración. Entonces, lo que hicimos fue comprar unos caramelos que eran muy parecidos a el comprimido de diclofenac, eran así también rosaditos, pequeños, y le dábamos eso con agua, y prácticamente no sentía la diferencia y se sentía mejor supuestamente. No se quejaba de dolor en toda la noche. Y eso básicamente, ¿por qué? Por el efecto placebo. El solo hecho de consumir ese medicamento y esa pastilla, más que nada, ya le condicionaba a percibir su dolor en menor medida o a no sentir dolor. Lógicamente, si el dolor es real, o si es muy intenso, eso no va a ser suficiente. Pero, como le digo, el efecto placebo depende mucho del psicológico de las personas y puede pasar o puede suceder con cualquier droga. ¿Y cómo entonces nosotros sabemos que una droga realmente está funcionando? ¿O realmente es solamente placebo lo que la persona siente? ¿Cómo sabemos eso? Comparando. Tenemos que comparar, hacer ensayos clínicos controlados y comparar el principio activo de una droga que yo quiero probar y lo que llamamos el placebo, una sustancia que no tiene actividad química, no tiene actividad biológica, no tiene actividad farmacológica. Y ahí veo, probablemente ambos grupos digan, yo encontré alguna mejoría por el efecto placebo que ambos tienen. Pero este tiene también un principio activo, un fármaco, y probablemente estas personas sientan más mejoría. Y ahí nosotros calculamos la diferencia. ¿Cuánto es el porcentaje del placebo y cuánto es el porcentaje realmente del medicamento? Y generalmente se recomiendan que ensayos clínicos tengan una muestra considerable. Ensayos clínicos controlados, 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, 10.000, 14.000, 20.000 pacientes para realmente entender, ¿verdad? Y para realmente saber si hay una diferencia. Acá mencionan, por ejemplo, el caso de la hidroxicloroquina para el tratamiento de COVID. Y ahí tenemos que empezar también a analizar un poco la metodología que se llevan o la metodología que se utilizan para estos estudios. La hidroxicloroquina es un medicamento, eso sí tenemos que saber, ¿sí? Es un medicamento, no es un tóxico. Es un medicamento que se utiliza para tratar algunas enfermedades reumáticas como la artritis reumatoidea y también para tratar enfermedades parasitarias como el paludismo. Se vio o se pensó que como tiene enfermedades antiinflamatorias, podría ser beneficioso en el tratamiento de COVID.
Pero ¿qué pasa? Se probó y hasta ahora los estudios clínicos que se realizaron con una muestra considerable no dieron beneficios en pacientes graves, o sea, para evitar cuadros graves. Porque eso es lo que se busca generalmente ahora mismo, tratar de evitar los cuadros graves. Y hasta ahora no se desarrollaron estudios clínicos controlados con una muestra considerable que demostraron que tenga beneficios. Hace poco leí que, no sé si fue en la USPI o en un hospital de São Paulo, encontraron efectos beneficiosos para prevenir casos graves con el uso de hidroxicloroquina, ¿verdad? Y entré, yo miré el artículo, el trabajo, y tenía como una muestra de 20 personas. Cuando hablamos nosotros de estadística, generalmente una muestra de 20 personas nos puede dar resultados inconcluyentes, que no podemos generalizar. Imagínense ustedes, yo voy ahora y le entrevisto a 90, a 20 de ustedes. Agarro 20 personas entre ustedes y les pregunto, de entre los 20, me dicen, 15 me dicen que tienen auto. Todos tienen auto, 15. Y 5 me dicen que no tienen auto. Se manejan en moto, o en bici, o en ómnibus. Yo no puedo decir con esos 15 que el 80% de ustedes tiene auto de la clase, porque es muy poca la muestra. Ahora, si yo elijo 80 o 90 y ahí yo analizo, ahí sí me va a dar un resultado que sigue ya una tendencia más acorde con la realidad. Por eso es el problema con con las muestras pequeñas, ¿no? Y con relación, acá estoy viendo, tenemos que hacer la diferencia, y ya es importante que hayan enviado acá la pregunta sobre eso, entre lo que es un compuesto tóxico, un tóxico, y lo que es un efecto tóxico. Compuesto tóxico o simplemente tóxico es un compuesto que no se usa para tratar ninguna enfermedad. Solamente es tóxico y ya. Y produce un efecto tóxico. Sin embargo, los medicamentos se usan para tratar alguna enfermedad, la que sea. Pero pueden ser tóxicos a dosis altas, o sea, tener efectos tóxicos. Pero nosotros no le catalogamos a este medicamento como tóxico porque realmente es un medicamento. Esto sí, esto es 100% tóxico. Si nosotros consumimos, nos va a producir solamente malos efectos. El medicamento no. Pero si el medicamento se utiliza a dosis altas, tiene efectos tóxicos. Pero nosotros no le catalogamos como tóxico, le catalogamos como un medicamento porque tiene propiedades terapéuticas. Camariana pregunta, ¿y cuando alguien toma algún remedio con principio activo, más apellido que no va a hacer efecto, puede haber alguna interferencia? Sí, también puede haber una interferencia. Al igual que el efecto del medicamento puede verse aumentado, o sea, la persona puede sentir de que le hace bien, también la persona puede condicionarse de que le hace mal. Y realmente no es que el efecto o la acción farmacológica del medicamento se hace potente, no es que el medicamento se hace menos fuerte, sino que la persona siente, percibe que no le hizo efecto. No sé si me explico. Hablando un poco del dolor de cabeza. El dolor de cabeza puede ser multifactorial.
la persona puede consumir un medicamento y a los 15 minutos estar bien. Se olvidó de su dolor de cabeza. Sin embargo, de repente le cambiamos la marca, le damos otro remedio y dice, ay, no sé si me va a hacer bien, a mí esta marca no sé si me va a funcionar. Y a los 15 minutos todavía siente el dolor. Dice, no, es porque esta marca no sirve o no me funciona. Pero realmente lo que hace es que ella se está concentrando y está diciendo, ah, no, no me hace. Entonces se da cuenta de que el dolor sigue ahí, el medicamento todavía no hizo efecto. O no le hace un efecto total. ¿Por qué? Porque ella se sigue concentrando en ese factor. Así también, cuando la persona se condiciona a que algo le va a hacer mal, también puede percibir de que realmente le está haciendo mal, ¿verdad? Pero es algo que tiene que ver más bien con su percepción. Fisiológicamente no cambia nada. O sea, los receptores que se tienen que activar se activan, las enzimas que tienen que inhibirse se inhiben, el medicamento está haciendo su trabajo, pero la percepción que tiene esa persona es lo que cambia. Es igual que ustedes, por ejemplo. De repente ustedes van a una tienda y a comprar, qué sé yo, un pan, se van a comprar pan. Y la recepcionista le trata muy bien a ustedes, pero hacen algo que no les gusta y ustedes perciben, ustedes piensan, ustedes se condicionan a que esa persona les trató mal. Pero capaz, la persona estaba siendo inclusive educada, amable. Pero ya la percepción de ustedes es la que al final termina contando. Ustedes saben que para nosotros, cada uno de nosotros, somos percibidos de manera diferente por las distintas personas, ¿verdad? La percepción es algo muy subjetivo y tiene que ver muchas veces con el condicionamiento psicológico. Sí, acá dice el caso de personas necesitando trasplante de hígado, pues estaban con alta toxicidad tomando 3 comprimidos al día. Sí. Con el tema de la hidroxicloroquina, si se toma a dosis normales y está bien regulado y todo eso, tiene bajo índice de toxicidad, o sea, es tolerable. En general, puede producir algunas que otras, otros efectos adversos. Puede producir también arritmias cardíacas, ¿no? Pero eso es algo que les dije también en el grupo anterior y les digo a ustedes, siempre que nosotros vamos a indicar algo, que nosotros vamos a hacer algún tratamiento, nosotros tenemos que basarnos en lo que existe, en lo que está evidenciado, en lo que hay pruebas reales y fehacientes de que eso está comprobado, de que funciona para lo que yo quiero tratar y que no produce ningún efecto grave. Porque a lo mejor, yo no sé, a lo mejor la hidroxicloroquina de aquí a unos meses, de acá a 5 meses, se hace un estudio así mega grande con 20.000 personas, 20.000 pacientes y se comprueba realmente que tiene beneficio. Acá 5 meses, ¿verdad? A lo mejor, ya no sabemos. Pero yo ahora con los datos que tengo, ¿verdad? No puedo estar indicando, al menos si ustedes van a realmente basarse en la medicina basada en evidencia, no puedo estar indicando así y así nomás. Porque si empezamos a hacer eso, esto se puede controlar. Porque, miren, ahora estoy indicando un fármaco que produce así efectos adversos moderados. Pero de repente puedo empezar a indicar metotrexato o ciclosporina.
que son medicamentos más tóxicos. Y yo no tengo ninguna evidencia de que realmente funcione para lo que voy a indicar, pero doy porque, bueno, me parece que puede funcionar. Y eso puede tener mayores consecuencias. Otra cosa, y esto se vio en Perú, se vio en Bolivia, que cuando empezaron a difundir todo el tema de la ivermectina y la azitromicina, las personas empezaron a automedicarse en sus casas y llegaron al hospital generalmente en un estado más grave, porque demoraban ese primer contacto, ¿verdad?, con el hospital, debido a que se estaban tratando en sus casas, se estaban medicando y no estaban recibiendo realmente ningún tratamiento que comprobado, que ahora mismo se sabe que funciona: oxigenoterapia, corticoterapia, anticoagulantes, la monitorización del número D. Entonces ya llegaban en un estadio más grave y eso aumentaba la mortalidad. Entonces, a tener cuidado con eso y ser crítico sobre todo con la información que uno ve, ¿verdad? Y no es suficiente, y ustedes van a ver, ¿verdad?, que de repente no es suficiente que ustedes tengan acá en la mano un artículo que diga que funciona y que se comprobó, sino que tienen que comparar esto y tienen que analizar la metodología, cómo se hizo, en quiénes se hizo, cuántas personas usaron, ¿verdad? Son cosas importantes. Exactamente, mismo, ¿verdad? Todo medicamento es una droga, pero no todas las drogas son medicamentos. Ok. Bueno, retornemos a, creo que quedó claro el efecto placebo y su concepto. Farmacocinética, ¿eh? Algo importante, un tema de examen que tenemos que conocer. Esto vamos a abordar mejor aún en la próxima unidad. La farmacocinética es lo que estudia los procesos que van a seguir los medicamentos en el cuerpo, desde que se ingresa, desde que se ingieren hasta que se eliminen. Si yo consumo un comprimido, una pastilla de paracetamol, eso va, ingresa por la boca, si va a ser por vía oral, pasa por el esófago, pasa el estómago, se disgrega, se disuelve y luego se absorbe. Se absorbe y circula por todo mi cuerpo, pasa a la circulación sistémica, se distribuye, va a las manos, va a los pies, va a la cabeza. Esa droga también pasa por el hígado, y ustedes saben, el hígado metaboliza las drogas y luego tiene que eliminarse. Todo lo que entra tiene que salir. Se elimina por el riñón normalmente. Todo este proceso, saber en cuánto tiempo se absorbe, cuál es el porcentaje de absorción, saber qué tanto se distribuye bien, alcanza todas las membranas, o se distribuye mal, se limita solo en la parte vascular. ¿Cómo se metaboliza? Se metaboliza vía hepática, ¿verdad? ¿Qué enzimas usa? Hay que corregir si hay insuficiencia hepática. ¿Cómo se elimina? ¿Por riñón? ¿Por la orina? ¿O por las heces? ¿Se elimina por sudor? ¿Se elimina en la leche? ¿Se puede detectar en saliva? Todo esto es lo que estudia la farmacocinética, ¿no? Lo que correlaciona es la dosis con la concentración que encontramos en el plasma. O sea, si yo consumo 500 miligramos, ¿cuántos miligramos por decilitro voy a encontrar en plasma?
y estudia las variaciones en la concentración de la sangre y los factores que alteran esta concentración. La tasa de absorción, el metabolismo, la eliminación, todo esto. Entonces, cuando ustedes hablan de farmacocinética, van a hablar de todos estos procesos por los que pasan los medicamentos, las drogas. Y farmacodinamia es otro concepto muy relevante que también vamos a profundizar cuando empecemos a hablar de la unidad 3. La farmacodinamia estudia el mecanismo de acción, Cuando hablamos de mecanismo de acción, estamos hablando de farmacodinámica. Todo lo que tenga que ver con unión a receptor, qué cambios produce la célula, qué función altera, qué efectos tiene en el cuerpo, todos estos mecanismos, estos efectos fisiológicos y bioquímicos, causados por las distintas drogas, es que nosotros llamamos farmacodinámica, ¿no? El estudio de estos mecanismos es la farmacodinámica. La farmacodinámica lo que hace es relacionar la concentración de la droga en la sangre con los efectos que produce. Si la droga está en tantos miligramos por decilitro, tantos microgramos por decilitro, ¿qué efectos está produciendo en el corazón? Cuando ustedes hablan de efectos adversos, cuando ustedes hablan de efecto terapéutico, cuando ustedes hablan de mecanismo de acción, están hablando de la farmacodinámica. Esto es algo que también vamos a abordar con mayor detalle cuando hablemos de la unidad 3. Entonces, estos son temas de examen de la unidad 1, conceptos básicos. Y la farmacología molecular generalmente tiene mucha relación con la farmacodinámica. ¿Por qué? Porque normalmente la célula de los diferentes órganos es la unidad donde actúan los fármacos, las drogas. Algunas drogas modifican los receptores, algunas drogas bloquean los receptores, algunas drogas activan los receptores. Algunas drogas inhiben algunas enzimas. Entonces, son mecanismos subcelulares, son mecanismos que están ahí, que tienen mucho que ver con proteínas, enzimas, receptores de la célula. Entonces, la farmacología molecular estudia esos cambios producidos por las distintas drogas en la estructura química de las células. Por eso es que le digo, eso tiene mucho que ver con la farmacodinámica. La farmacodinámica me dice el mecanismo, pero está apoyado en la farmacología molecular. Y esto es lo que nosotros básicamente vamos a estar estudiando con mayor detalle. La farmacología clínica, esto es lo que nos sirve en la práctica médica, en el consultorio, porque la mayoría de las veces nosotros cambiamos de conducta en base a la clínica del paciente, a los signos y síntomas que presenta. Por ejemplo, viene un paciente a mi consultorio y me dice: doctor, quiero hacer un control general de un paciente de 45 años, con sobrepeso, y le tomo la presión arterial y detecto una hipertensión 150-90, ¿no? Hipertensión grado 2. Y le digo, bueno, tenés que hacer dieta, ejercicio, ¿no? Cuidarte con tu alimentación, bajar de peso, y te voy a recetar esta formulación, esta droga que tiene enalapril, y tiene un diurético, hidroclorotiazida. Esto vas a tomar una vez al día y vas a controlarte tu presión, vas a agarrar un cuaderno y vas a medirte tu presión 3 veces al día, inclusive 2 veces,
Una vez de mañana, una vez de tarde, y vamos a ver qué tal estás controlando. Y viene la semana siguiente y veo que su presión en general está controlada, 130, 120 generalmente mantiene, y bajó a 80 su diastólica. Pero me dice, estoy teniendo mucha tos, estoy con mucha tos, doctor, no sé si es el medicamento, pero empecé a tener mucha tos hace 2 días, tos seca, me dificulta dormir. Entonces, eso es un síntoma que empezó a desarrollar. Y nosotros vemos que el enalapril es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Trabaja en la vía renina, angiotensina, aldosterona. Y el paciente, en sus efectos adversos, podemos ver que puede causar tos crónica, ¿verdad? Es uno de los efectos adversos más frecuentes de los IECA, ¿verdad? El enalapril. Entonces, el paciente nos está mostrando un síntoma. Es clínico eso. Y en base a eso nosotros decidimos cambiarle su medicación. Nosotros ya sabemos el mecanismo de acción de la droga. Ya estudiamos lo que es farmacodinamia. Sabemos que bloquea la enzima convertidora de angiotensina. Sabemos que aumenta la concentración de bradicinina, irrita las terminaciones nerviosas de los bronquios. Sabemos también que se absorbe en general bien, tiene una vida media de 12 horas, que el paciente puede tomar una vez al día nomás inclusive. Sabemos todo eso, farmacocinética y farmacodinámica. Pero nosotros hacemos en base a la clínica nuestro cambio de conducta. Sabemos por qué está presentando el efecto adverso. Entonces tenemos que cambiar. Le cambiamos por un ARA2 o por un losartán. Y después me dice también, y también estoy teniendo dificultades para mantener relaciones sexuales con mi esposa. Estoy teniendo dificultades para mantener la erección. Y nosotros sabemos que la hidroclorotiazida en un porcentaje de pacientes puede dar impotencia. Y no está dando ese síntoma, esa queja. Y todo esto es clínico. Yo con eso yo decido cambiar de conducta. Por ejemplo, si voy a tratar alguna infección, viene un paciente con neumonía grave, yo le interno y le inicio su antibiótico terapia. Le doy cefixima, ceftriaxona, le interno, le hidrato, todo bien. El paciente presentaba fiebre, cansancio, tos, con expectoración purulenta, disnea, tenía también alguna lesión vista en radiografía y decidimos internar. Le iniciamos su antibiótico terapia y a las 24 horas el paciente ya no presenta fiebre. Eso es clínica. O sea, eso me dice que mi antibiótico está funcionando y tengo que mantener nomás mi tratamiento. Pero por el contrario, el paciente no mejora. Si sigue teniendo fiebre, si su estado general empeora inclusive, eso también es clínico. Yo decido cambiarle su antibiótico, cambio de conducta en base a los datos clínicos que me presenta el paciente. Y así es como funciona normalmente la farmacología clínica del día a día. Y es lo que vamos a ir dando énfasis a medida que vayamos desarrollando las clases. Bueno, ¿entendimos eso? Acá no hay ninguna duda.
Acá me aparece que Modesto Martins Teodoro levantó la mano. No sé si se fue sin querer nomás o quiere comentar algo. Y Jackson Goss también. Porque a veces... No hay ningún problema, Luana. Pueden usar la décima edición. Es un poco más largo, inclusive, pero no hay ningún problema. En general, es casi la misma información. Ok. Como me suelen decir, las dudas aparecen en el examen. Bueno. ¿Y qué es la farmacogenética? ¿Qué es la farmacogenética? La farmacogenética básicamente estudia, es una rama de la farmacología que estudia las variaciones genéticas de persona en persona que puede influenciar en las respuestas a los distintos medicamentos. Y pónganse a pensar, ustedes seguro conocen personas que con tres latitas de cerveza, tres latitas de cerveza de 300 ml, ya están bien, o sea, ya están medio ebrias, ya tienen un estado ahí de ebriedad, un medio de alteración de conciencia. Pero hay personas que consumen un pack, dos packs, tres packs de cerveza y están 100%. Y eso depende de varios factores, pero uno de ellos son las variaciones genéticas que existen entre las personas y personas. Ustedes saben que el alcohol al entrar en el organismo normalmente tiene que metabolizarse. Metabolizarse para poder eliminarse. Hay algunas personas que tienen enzimas que actúan muy rápido, metabolizan muy rápido. Entonces, no se acumula tanto. Hay otras personas cuyas enzimas funcionan un poco más lento. No metabolizan de manera tan efectiva. Entonces, el alcohol se acumula más. No sé si ustedes ya vieron o ya si conocen Flash. Ahora, Flash es un superhéroe del universo de DC, DC Comics, y él, por ejemplo, no puede emborracharse, por más que consuma la cantidad de alcohol que sea, no puede emborracharse. ¿Por qué? Porque su metabolismo funciona tan rápido que todo lo que entra enseguida se elimina. Bueno, es una exageración, pero así también funciona para la mayor parte de las drogas. Esa variación genética también puede modificar el efecto del medicamento. Les doy como ejemplo algunas poblaciones, la población asiática. La población asiática tiene algunas diferencias genéticas. Un 30% de ellos, un 30% de la población asiática, japoneses, coreanos, chinos, vietnamitas, tailandeses, tienen una enzima, que es la acetil-deshidrogenasa, un poco más inactiva, un poco más lenta. Entonces, ¿qué pasa? Esa enzima normalmente se encarga de metabolizar el alcohol. Y en esas personas, con esa deficiencia en esa enzima, se acumula más rápido el alcohol y normalmente esas personas se emborrachan con menos alcohol. Yo conozco, tengo amigos que con una o dos latitas ya están todos rojos, ya están medio felices, ya hablan más, porque ya les hizo efecto, ¿verdad? Ya el alcohol ya está más acumulado. Y eso también se puede modificar, ¿verdad? Con la habituación. Podemos desarrollar tolerancia. ¿Cómo? Por más que mis enzimas no estén funcionando al 100% o funcionen de manera lenta, yo puedo entrenar esas enzimas. Así como yo, probablemente yo no pueda levantar una pesa
de 100 kilos, pero si poco a poco voy entrenando, probablemente en un futuro sí pueda hacerlo. Nuestras enzimas también pueden ser producidas en mayor cantidad. ¿Y eso de qué depende? Muchas veces depende de la exposición a determinado compuesto. Por eso es que personas suelen adquirir esa tolerancia al alcohol. Hay veces que le hacía ya una lata, le dejaban ebrios, pero todos los días empiezan a consumir una lata, y en la siguiente semana o las siguientes dos semanas ya toleran mejor esa una lata, ya se elimina mejor el alcohol. Y después prueban con dos latas y así. Uno puede habituarse y estas enzimas pueden aumentar de tamaño, de número. Pero esto no quiere decir que se modificó algo, su propiedad, su capacidad, sino que nada más se sintetiza en mayor cantidad. Y esto es importante porque en algunos casos hay algunas variaciones bastante interesantes que pueden afectar mi tratamiento. Un 30% o 20% de la población asiática tiene una deficiencia o una menor actividad de una enzima que se llama aldehído deshidrogenasa. La aldehído deshidrogenasa en general es muy relevante cuando hablamos de, por ejemplo, la activación de la nitroglicerina. La nitroglicerina es una droga que se suele utilizar para tratar la angina de pecho, el dolor producido por alteraciones en la circulación coronaria. Y estas personas que tienen deficiencia de la aldehído deshidrogenasa no activan de manera adecuada este fármaco. O sea, no tienen el efecto necesario. Entonces, en esta persona yo debería probar otras drogas. Si yo me percato que no está haciendo efecto, le cambio la droga. En general, estas variaciones son muy puntuales, pero acá lo que quiero que sepan es el concepto, ¿verdad? ¿Qué es farmacogenética? O sea, el estudio de la base genética en las variaciones en las respuestas farmacológicas. Es una rama que estudia cómo las distintas variaciones genéticas pueden alterar o pueden modificar la respuesta al medicamento. Acá Marcos Nobor dice: esas aulas están disponibles en formato slides en la plataforma. Yo ahora les envié a... Voy a estar cargando, ¿sí? Voy a estar subiendo a la plataforma. Hoy me pongo con eso. Voy a subir estas diapositivas. Pero ya tienen disponible... Yo les envié ya a los delegados, o sea, que ahí tendría que estar. Entonces... la delegada ya tiene. Exactamente, caure con tres latitas. Caú tapita le dicen a eso. Es un término acá que se usa bastante. Caú. Caú tapita. Tapita es la tapa de una botella, por ejemplo. Y caú es borracho. Borracho tapita. ¿Por qué? Porque con una tapita de alcohol ya se emborracha. Acá Tatiana dice, pacientes bariátricos absorben más alcohol. No, en general no hay variación en la absorción total. En general la absorción, al menos la cirugía bariátrica es una cirugía de reducción del estómago. Probablemente lo que sí suceda es que se absorba un poco más lento, ¿no? Un poco más lento. Porque normalmente el alcohol ya empieza a absorberse en el estómago y se absorbe rápido. A los 10, 15 minutos ya tenemos una muy buena absorción de alcohol.
Pero los pacientes bariátricos tienen una menor superficie de absorción en el estómago. Entonces, se va a absorber probablemente la misma cantidad, el intestino está indemne, pero la primera va a tardar un poquito más en absorberse. Pero no es clínicamente muy significativo esa diferencia. Bueno, y ahora hablando un poquito de la farmacoepidemiología. ¿Y qué es la farmacoepidemiología? Es básicamente la farmacología apoyada o complementada con la epidemiología. Y vamos a dar un ejemplo. Imagínense, yo tengo10 sujetos de estudio. Voy a hacer un estudio con 10 personas. Y yo quiero probar una droga que hace crecer el pelo. Vamos a decirle droga A. La droga A produce un aumento del crecimiento del pelo. Y nosotros le administramos a estos 10 sujetos la droga y evaluamos el efecto. Vemos, esta persona, vamos a dibujar todo primero. Probablemente después de una semana se revisó otra vez a estos pacientes y vemos que este presentó vómitos. Este que vemos acá presentó diarrea. Este que vemos aquí presentó una reacción alérgica. El resto no presentó ningún efecto adverso. Pero en cuanto a la efectividad, vimos que este desarrolló cabello, este también. Pero este no. Entonces, en mi estudio, ¿qué conclusiones yo tengo? Que al probar la droga A, yo vi que el 30% presentó efectos adversos. Y yo experimenté una dosis de 100 miligramos. ¿Por qué inicié con esa dosis? Porque yo vi que en los animales de experimentación, en los monos, en los cerdos, la dosis más efectiva era de 1 miligramo kilo peso. Entonces, más o menos teniendo un margen en estas personas, calculando más o menos por 70 kilos, las variaciones metabólicas entre los animales y los humanos, me salió que 100 miligramos sería una buena dosis. Con esa dosis, el 30% presentó efectos adversos. Sí, un 10% vómitos, un 10% diarrea y un 10% reacciones alérgicas. Y otra cosa que demostramos, que vimos, es que el 90% fue efectivo, ¿no? El 90% de mi población desarrolló cabello. ¿Y eso qué quiere decir? Que probablemente a cada uno le funciona una dosis que es inferior a 100 miligramos. A lo mejor a esta persona con 60 miligramos ya estaba bien, ya le crecía el cabello, ya presentaba. A lo mejor a esta persona con 40 miligramos
ya le hacía el efecto. A lo mejor a esta necesitamos un 120 miligramos para que le empiece a hacer efecto, ¿no? Y cada uno de nosotros tenemos, digamos, una dosis que sería, digamos, necesaria o efectiva para tratar la enfermedad, que no depende solamente del peso, de nuestro peso, pero un peso, un factor relevante. Generalmente cuando mayor peso tenemos, mayor es la dosis, no siempre. Pero el peso es un factor relevante, pero existen otros. ¿Qué tanto, qué tan buena mi función metabólica del hígado? ¿Qué tan bien funciona mi riñón? ¿Qué tan bien yo metabolizo esa droga? ¿Cómo está mi enzima funcionando? ¿Cuál es la afinidad y la concentración de mis receptores? Todo esto son factores que podrían influenciar en qué tan efectiva sea una dosis u otra. Pero son factores que nosotros no podemos estudiar en todos los pacientes. Al menos ahora mismo no tenemos la tecnología para hacer eso, para individualizar la dosis en cada uno de los pacientes. Entonces, generalmente se suelen usar unas dosis estándares. Paracetamol, 500 miligramos. Cardiolor, 2,5 miligramos. Generalmente están estandarizadas. Y esta estandarización generalmente se hacen con estudios clínicos en poblaciones grandes, 20.000, 30.000 personas, apoyándonos en la epidemiología y en los métodos de la epidemiología, ¿no?, para saber los efectos que vamos a tener y qué dosis es la adecuada. Lógicamente, en otra dosis inicial, nosotros podemos modificar esta dosis en relación a nuestra clínica. Entonces, la farmacoepidemiología puede definirse como la aplicación del razonamiento, método y conocimientos epidemiológicos al estudio de los usos y los efectos de los medicamentos en la población humana. O sea, uso la metodología, su método, su razonamiento para estudiar los efectos de los fármacos en la población. Estudia los efectos beneficiosos y adversos de los medicamentos cuando se usan en grupos de población. Toxicología. La toxicología también es una materia que van a estar viendo, es rama de la farmacología, y aquí se encargan más de estudiar los efectos tóxicos de los distintos fármacos y de las sustancias tóxicas. Acá van a estudiar qué síntomas producen los órganos fosforados, cómo, qué dosis es la tóxica del paracetamol, cuál es el tratamiento que puedo utilizar, qué antídoto es el adecuado, y todas esas cosas. Qué hacer en caso de veneno, intoxicación alimentaria, picadura de víboras. Todo esto van a ver en tu psicología. Abordan también un poco más el tema de las dosis. La dosis de los distintos medicamentos es algo que nosotros no vamos a evaluar en la materia, porque no tiene mucho sentido que yo les pida que ustedes vayan aprendiendo los cuadros y memorizando las dosis de cada medicamento, siendo que ustedes no tienen todavía contacto con estos medicamentos al día a día. Entonces, esto generalmente no es una competencia básica de farmacología, Esto sí van a verlo cuando estudien las diferentes materias, cuando estudien clínica médica, pediatría, ginecología, pero inclusive ahí no se exige tanto tampoco las dosis, porque son cosas que uno va aprendiendo en la práctica clínica. Al principio uno se ayuda a un farmanuario, de un manual, y después poco a poco va adquiriendo esa práctica y aprendiendo las dosis. De farmacología van a llegar a estudiar ustedes, tienen creo que en el séptimo semestre esta materia, donde habla más específicamente de los tóxicos y los efectos tóxicos de los medicamentos.
Hasta ahora estamos entendiendo. White book. ¿Qué sería el white book? Sería el farmanuario. ¿O es un libro? Ah, sí, un libro manual. Sí, existen varios de esos tipos de manuales, ¿no? De varios campos, varias áreas. Sí, bastante ayuda porque generalmente están basados en los casos más frecuentes y el manejo simple, ¿verdad? Ahí usan esa aplicación. Sí, cada vez también hay más de eso. Sobre todo ayuda mucho a la hora de hacer los cálculos, porque algunas dosis hay que calcular, hay que poner minuto a minuto. Con las aplicaciones ya directamente no procede. Bueno, les propongo ahora tomarnos un descanso de 5 minutos. De 5 minutos y volvemos a retomar lo que queda de la clase. ¿Está bien? Entonces vamos a volver a las 10:20. Con la clase. Es importante recordar y conocer que cuando nosotros hablamos de tratamiento, no siempre va a consistir 100% en fármacos, en drogas. También tenemos, y es muy importante, y a veces más importante inclusive, la terapia no medicamentosa, a la que consiste en otros tipos de cambios, como les suelo dar el ejemplo de la diabetes. La diabetes es una enfermedad metabólica que generalmente es multifactorial, tiene varios factores causantes. Generalmente la edad, el paciente tiene sobrepeso, tiene una mala alimentación, es sedentario, no hace actividad física. Entonces, tiene un mayor riesgo de desarrollar ese tipo de enfermedad metabólica, que normalmente consiste en un aumento de la resistencia a la insulina. Ese paciente necesita de un tratamiento integral. Necesitamos darle indicaciones de dieta y de ejercicio, y también unos medicamentos que le van a ayudar. Pero si la dieta y el ejercicio no se hacen, si el paciente no pierde peso, no cambia su estilo de vida, los medicamentos poco a poco van a ser insuficientes. Cada vez va a necesitar una mayor dosis o inclusive que le agreguemos un fármaco más. Cuando lo que queremos es tener un abordaje integral. Y ahí es donde entra la terapia no medicamentosa. Y generalmente vamos a tener algo de eso en las distintas enfermedades que vamos a ir viendo. Pero para nosotros, en este semestre, lo que vamos a hacer más énfasis, lógicamente, es la terapia medicamentosa. Pero sí, algunas veces vamos a estar mencionando la terapia no medicamentosa y vamos a preguntar ¿Qué otro acompañamiento puede darse para que la terapia sea más efectiva? Y aquí, por ejemplo, tenemos algunos medios físicos, la fisioterapia, por ejemplo. La fisioterapia que incluye ejercicio físico, es decir, ejercicios para fortalecer músculos, calor, radiación. Normalmente esto
para fortalecer algunas áreas musculares y para tratar enfermedades del tipo muscular, o sea, que tienen que ver con la articulación y con el músculo. Necesitamos de fisioterapia. No me sirve a mí que yo le dé solamente un ibuprofeno, un diclofenac para su dolor muscular y el dolor le calme en ese momento, pero después necesite de nuevo otra dosis. Yo tengo que normalmente acompañar con una fisioterapia que va a tratar el problema de base. Tenemos también algunos medios psíquicos. La psicoterapia, por ejemplo. Esto es importante cuando hablamos de patologías psiquiátricas. Depresión, trastorno de ansiedad, trastorno bipolar, algunos autismo, trastorno de la personalidad. Estos necesitan, aparte de la medicación indicada en cada uno de estos casos, necesitamos también ayuda psicológica. El paciente tiene que hacer tratamiento cognitivo, o sea, terapia cognitivo-conductual, modificar ciertos comportamientos, hacer ciertos ejercicios, adaptarse a ciertas situaciones. Podemos también iniciar lo que llamamos labor terapia o terapia ocupacional. La sinopsis es ahí medio, no está muy científicamente mostrada, pero le incluye ahí como una alternativa. Es para que tengan ejemplo nomás. Luego tenemos otros tipos de medios alternativos. Y la terapéutica medicamentosa es lo que nosotros vamos a estar abordando. Es la terapia generalmente que se apoya en un medicamento, una droga. Con relación a la clasificación, de los medicamentos, podemos clasificarlos en tres tipos, ¿sí? Según su origen. ¿Sí? Esta es la clasificación según su origen. Los medicamentos pueden ser naturales. Generalmente los naturales son los que yo los encuentro en la naturaleza, en fuentes naturales. Un ejemplo es la penicilina. La penicilina es un antibiótico que se generó y se originó y se descubrió a partir de la producción de un hongo. El hongo Penicillium produce penicilina. Y a partir de eso se encuentra esa base para fabricar más drogas de ese tipo, más penicilina. Pero yo encuentro penicilina en la naturaleza. Yo encuentro en fuentes naturales. O por ejemplo, las hormonas tiroideas, la levotiroxina, se encuentra en los animales. A partir de ahí se fabrica el medicamento. O los materiales que son sintéticos, las drogas que son sintéticas. Son drogas, son medicamentos que no se obtienen, en la naturaleza. Se sintetizan al 100% en el laboratorio. No encuentro yo ese compuesto en la naturaleza. Y los ejemplos son aquí la aspirina, propranolol, la fluoquinolona. Y luego tenemos un intermedio. Son los fármacos semisintéticos. Aquí, ¿qué pasa? Nosotros tenemos el precursor, el compuesto base, se encuentra en la naturaleza, pero pasa por un proceso de modificación de su estructura química en el laboratorio. Un ejemplo clásico es la amoxicilina. La amoxicilina deriva, es una modificación estructural de la penicilina. Sabemos nosotros que la penicilina es un compuesto natural. Pero de repente la penicilina no cubre todas las bacterias. De repente el espectro de la penicilina es más reducido, no es muy potente. Entonces nosotros podemos modificar la estructura de la penicilina, hacer que su espectro se amplíe un poco más, que tenga un poco más de efectividad, y
creamos la amoxicilina, ¿verdad? Que es un compuesto semisintético. Entonces, la penicilina, medio natural, si se modifica en laboratorio, se convierte en amoxicilina. Esto ya es un compuesto semisintético. Esa era la clasificación según su origen. Ahora hablando de la clasificación según su aspecto físico. Tenemos los que son sólidos, tenemos los polvos. Profesor. Sí. Tengo una duda. La amoxicilina contra cucravulanato. ¿Cuál es la diferencia? La cucravulanato es más potente, más eficaz en el tratamiento. ¿O ella es más fraca para el tratamiento? Es así, cuando nosotros hablamos de antibióticos, nos manejamos un poquito con el tema de los espectros. Cuando un antibiótico es un espectro reducido, quiere decir que cubre algunas bacterias. Por ejemplo, la penicilina me cubre a mí gram positivos, sobre todo cocos gram positivos, y me cubre E. coli, E. coli. La amoxicilina es una modificación, me cubre gram positivos también, me cubre algunos gram negativos como el E. coli, el proteus, y la amoxicilina clavulanato me cubre gram positivos, algunos gram negativos, y también pasa a cubrir también bacterias que producen penicilinasas. Sí, las penicilinasas son enzimas que degradan la penicilina, degradan el anillo lactámico, también se denominan beta-lactamasas. Entonces, el clavulanato lo que hace es neutraliza esa beta-lactamasa y hace que nuestro antibiótico abarque un mayor número de bacterias. Ya no solamente los gram negativos y los gram positivos, sino que también bacterias gram positivas, gram negativas, que tienen la capacidad de producir beta lactamasa. O sea, antes. ¿Sí? Entendí. Entonces, ella abrange más, ¿no? Exactamente. Abrange más. Está bom, profesor. Obrigada. Está bien. Cuando nosotros hablamos de los medicamentos, según su aspecto físico, hablamos por ejemplo de los sólidos, que son los que más vemos sobre todo en formato para la administración oral, tabletas, granulados, perlas, cápsulas, los polvos por ejemplo se pueden utilizar, algunos polvos, algunos talcos se utilizan en vía tópica, o son polvos inhalados con compresores, ¿verdad? Con cámaras que pueden actuar en la vía respiratoria. Los semisólidos es un estado medio intermedio entre los sólidos y los líquidos. Cuando hablamos de semisólidos, hablamos de ungüentos, de cremas, de pomadas, pastas, jaleas, que en su mayoría se aplican por vía tópica, ¿verdad? Para tratar infecciones cutáneas superficiales, para tratar dermatitis por contacto, dermatitis alérgica. También algunos se utilizan para tratar problemas oftalmológicos. Los líquidos son jarabes, elixires, soluciones, tinturas, que pueden utilizarse por vía oral, por ejemplo. Los jarabes, por ejemplo, son formulaciones líquidas con mucha cantidad de azúcar, porque esto favorece la ingestión y el tratamiento de pacientes pediátricos. Los niños generalmente no saben tragar comprimidos, no aprendieron a tragar comprimidos, entonces aceptan más los líquidos y sobre todo si tienen un sabor que les agrada, un sabor dulce. O también a veces los líquidos también sirven para la administración parenteral, por intravenosa. Y los gaseosos, generalmente son aerosoles y gases anestésicos que se suelen utilizar para
tratar patologías respiratorias porque tiene una acción local, o en el caso de los anestésicos, porque se absorben mucho por vía respiratoria y pueden actuar de manera sistémica. Otra clasificación de medicamentos podemos hacerla según la vía de administración. Tenemos fármacos que se administran por vía oral. La vía oral es la más práctica, la más aceptada por los pacientes. Generalmente es la más segura también, porque la vía oral, generalmente nosotros le damos al paciente el comprimido, la pastilla, y él toma cada tantas horas. Eso hace que sea óptima para el tratamiento ambulatorio, para el tratamiento que el paciente hace en su casa. No necesita él administrarse ninguna vía, ninguna jeringa, nada. Simplemente ingiere. Cuando hablamos de vía oral, hablamos de una vía más segura. ¿Por qué? Porque los efectos adversos, si se producen, en general son más leves. Más leves que, por ejemplo, una vía intravenosa. Al mismo efecto adverso, generalmente la vía oral tiene una menor gravedad. Generalmente la absorción se da a nivel del intestino, a través de la circulación enteral. Las formas farmacéuticas por vía rectal se utilizan en algunas situaciones. Por ejemplo, paciente de 2 años tiene un cuadro febril que no cede con, digamos, compresas de agua fría, y el paciente, todo lo que le damos por boca, vomita. Su madre refiere que en 2 oportunidades intentó darle paracetamol, gotas, y en las 2 oportunidades el paciente expulsó a través del vómito de nuevo el medicamento. Y tenemos 2 opciones. Podemos inyectarle una solución a través del músculo intramuscular, dipirona intramuscular, por ejemplo. O podemos darle un supositorio, ¿no? Un supositorio que es básicamente una formulación sólida, pastosa, que se administra por vía rectal. Al llegar al recto, esto se diluye y se empieza a absorber. Es una vía de administración válida también en algunos casos. Formas farmacéuticas que utilizan la vía parenteral. Parenteral nosotros le decimos a todo lo que no se absorbe por la circulación enteral. ¿Y cuál es la circulación enteral? La vena mesentérica superior, la vena mesentérica inferior. Las venas mesentéricas. ¿Por qué es mesentérica? Porque forma la circulación enteral del intestino. ¿Y cuáles son las vías que evitan esa circulación enteral? Son la vía intravenosa, la vía intramuscular, la vía subcutánea, la vía intradérmica. Generalmente esto se suele utilizar en los hospitales, se suelen utilizar en pacientes internados. También en algunos casos para tratamiento ambulatorio. Las ventajas son que esta vía suele ser muy efectiva para urgencias, porque el tiempo que tarda entre la administración y el inicio del efecto es muy corto. En minutos yo ya tengo ya un efecto significativo, un efecto clínicamente significativo. Entonces, para urgencia, emergencia, es la vía de elección. Se utiliza mucho en el medio hospitalario, en las internaciones. Suele requerir de personal capacitado, un licenciado, una enfermera, un médico. Entonces, no se puede hacer en casa, al menos sin supervisión y sin personal médico. Y generalmente me permite a mí un mejor control de la dosis. Yo sé que todo lo que le estoy mandando se está yendo. En la vía oral, no sé, muchos factores pueden hacer variar esa absorción. La vía parenteral es mucho más exacta.
la vía farmacéutica, o sea, las formas farmacéuticas para la vía inhalatoria. Generalmente se utilizan en forma de gases o aerosoles o polvo seco para tratar patologías del aparato respiratorio. Corticoides inhalatorios, salbutamol, salmeterol, ipratropio, tiotropio, cimeclidinio, umeclidinio. Todos estos medicamentos se utilizan por la vía inhalatoria porque tienen una acción local. Algunos anestésicos locales, pero anestésicos generales también se pueden utilizar por la vía inhalatoria. Formas farmacéuticas para uso externo. Acá hablamos de los que se aplican tópicamente. Corticoides tópicos, antibióticos tópicos, o por ejemplo, antibióticos colirios. Colirios también son de uso externo, o gotas para el oído. Estas todas son formas de administración para uso externo. Generalmente se aplican en una superficie externa cutánea o mucosa. La posología, ¿sí? La posología también tenemos que saber qué es. La posología es una parte también de la farmacología que se encarga de determinar la dosis para un determinado efecto. ¿Y qué es la dosis? La dosis es la cantidad del medicamento que yo voy a administrar para producir un determinado efecto. Existen varios tipos de dosis. Vamos a ver más adelante. Pero ahora es importante que se queden con estos dos conceptos. Posología es lo que estudia la dosificación o la dosis. ¿Y qué es la dosis? Es la cantidad que yo voy a administrar para producir un determinado efecto. Y aquí, esto es importante, esto es tema de examen, entonces pregunta. Por ejemplo, si yo hablo de dosis terapéutica, hablo de una cantidad del medicamento que administro y que yo sé que ese medicamento va a producir el efecto terapéutico con mínimos efectos adversos o sin ningún efecto adverso, sin ningún signo desfavorable. Esto es lo que normalmente se estandariza y es lo que normalmente nosotros administramos a los pacientes, la dosis terapéutica. O sea, una dosis efectiva que va a producir un efecto terapéutico, por ejemplo, si tiene dolor, le calma el dolor, si tiene náuseas, le calma las náuseas, si tiene estreñimiento, le facilita la defecación. Entonces, es la dosis, la cantidad que me va a permitir tener ese efecto terapéutico. Y limitando al máximo posible los efectos adversos. Entonces, lo ideal es que tenga muy buen efecto terapéutico con muy poco efecto adverso. Esa es la dosis terapéutica. ¿Qué es la dosis máxima? ¿Qué es la dosis mínima? ¿Qué es la dosis tóxica? Empecemos hablando del extremo superior. La dosis tóxica es la cantidad del medicamento, la droga, que produce ya signos de toxicidad. Por ejemplo, cuando yo consumo paracetamol, normalmente mi dosis terapéutica es de 500 miligramos. 500 miligramos cada tantas horas, cada 8 horas, cada 6 horas. ¿Pero qué pasa? Si yo tengo una dosis de 4 gramos, ya voy a presentar signos de toxicidad. Me va a doler el hipocondrio derecho, puedo tener náuseas, vómitos, puedo tener ictericia. Ya produce signos de toxicidad. ¿Y cuáles son los signos de toxicidad del paracetamol? Son esos que les dije, que tienen que ver con lesión del hígado, con la toxicidad del hígado. O por ejemplo, si, qué sé yo, el paciente consumió
una dosis muy alta de opioides y ya empieza a tener sedación profunda, depresión del estado de conciencia, no responde a estímulos. El paciente tiene un estreñimiento acentuado, tiene las pupilas alteradas. O sea, todo esto me habla de que ya tiene signos de toxicidad. Y cuando ya presenta esto, hablamos de dosis tóxica. Y cada medicamento, cada fármaco, tiene una dosis en la que ya aparecen estos signos. Estos signos me dicen, che, este paciente está un poquito cerca ya de morir, de fallecer, de tener un cuadro grave. Y eso es lo que llamamos signo de toxicidad, que varía de fármaco en fármaco. Si hablamos, por ejemplo, de los inhibidores de la acetilcolinesterasa o de los agonistas muscarínicos, pilocarpina. En caso de que haya toxicidad con pilocarpina, vamos a ver excesiva salivación, excesiva secreción bronquial, vamos a ver broncoespasmo, vamos a ver las pupilas mióticas, vamos a ver mucha sudoración, diarrea, todos estos son signos de toxicidad. Quiere decir que nosotros llegamos a la dosis tóxica. Si es que no presenta ningún signo de toxicidad, pero la dosis ya está bastante alta, es que nosotros llamamos la dosis máxima. Dosis tóxica está acá arriba, dosis máxima está acá abajo. Tóxica y máxima. ¿Qué es la máxima? Es la mayor cantidad de una droga que se administra sin que se presenten signos de toxicidad. Entonces está un poquito debajo de la dosis tóxica nada más. ¿Y qué es la dosis mínima? La dosis mínima es la que está debajo de la dosis terapéutica. Es la mínima cantidad de un medicamento o una droga que puede ser capaz de producir efectos apreciables. Por debajo de la dosis mínima, el medicamento prácticamente no produce ningún efecto clínico. Cuando llegamos a la dosis mínima, encontramos el efecto clínico. ¿Qué es la dosis letal? Es la dosis mínima de droga que puede producir la muerte. Es decir, si yo llego a esto, voy a producir la muerte. Es la mínima cantidad. Pero una medida más interesante para nosotros suele ser la dosis letal media. Una dosis letal 50 también se llama. Que básicamente es la mínima cantidad de la droga que puede producir la muerte del 50% de los animales de experimentación. Se suele hacer en pruebas con animales. Se van probando dosis de 50 miligramos en cerdos, por ejemplo. 100 miligramos, no pasa nada. 60 miligramos, muere un cerdo. 70 miligramos, mueren 4 cerdos. 100 miligramos, mueren el 50% de los cerdos. Entonces, esa es mi dosis letal media. Es la mínima cantidad de la droga que administrada en animales de experimentación produce la muerte. Y aquí abajo tenemos un concepto muy importante que normalmente se tienen que entender de manera conjunta. ¿Qué es la dosis de carga o la dosis de ataque? ¿Y qué es la dosis de mantenimiento o dosis de sostén? Son conceptos que están ligados, ¿sí? Y yo les pido que se imaginen ustedes una piscina donde hay agua, o sea, donde falta cargar agua. Una piscina que tiene 100.000 litros de capacidad. Entonces, para llenar esa piscina, tienen que usar
100.000 litros. Y normalmente cuando ya está cargada la piscina con los 100.000 litros, ya es muy fácil mantener ese nivel. Normalmente por día se pierden unos cuantos litros. ¿Por qué? Porque el agua se evapora, porque sale, porque la gente salta y echa el agua hacia afuera, porque se tiene que filtrar el agua, entonces ese proceso hace que pierdan unos cuantos litros. Pero yo cargando, nada más, se mantiene. Entonces, para yo llenar esa piscina de 100 litros, de, perdón, de 100 mil litros, yo necesito como un tanque de bomberos que me venga con una manguera a presión, con gran cantidad de presión y gran cantidad de flujo, y en un rato yo lleno esa piscina. Mis 100 mil litros es lo que yo llamo mi dosis de carga o dosis de ataque. Es la cantidad que necesito para llenar esa piscina. ¿Y después qué hago? Después, si es que se pierde agua, nada más le cargo un poco con una manguera pequeña. Eso vendría a ser la dosis de mantenimiento. Tengo otra opción también, tengo otra opción. Yo puedo utilizar una manguera normal para cargar la piscina, pero voy a tardar semanas. Semanas voy a tardar en llenar toda esa piscina. Por lo menos una semana. Entonces, existen también drogas que se administran en los pacientes que tardan en llegar a concentraciones estables, que tardan en llenar la piscina. Entonces, ¿qué hacemos con estas drogas? Usamos una dosis de carga o también llamada una dosis de ataque. Le damos una dosis más alta, ¿para qué? Para que rápidamente la droga se distribuya y alcance concentraciones estables. Y después, lo que hacemos es la dosis de mantenimiento. Mantenemos esa droga en concentraciones estables. Es con el tema de la piscina. Primero tengo que cargar, uso 100 mililitros y después con 200, con 20 litros al día ya estoy bien. Allá puedo mantener esa piscina en su volumen. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos dosis de carga o de ataque cuando necesitamos una dosis más alta que me permita a mí alcanzar de manera rápida unas concentraciones estables. Y tenemos la dosis de mantenimiento, que es nada más lo que me permite a mí mantener constante esas concentraciones. Esto, muy limitadas drogas utilizan esta dosis carga, dosis ataque. Entonces vamos a ir viendo cada caso puntual. Pero es importante que sepan el concepto y por qué diferenciamos así. Bueno, acá dice gente dejando su lista. Todavía no vamos a tomar en consideración la asistencia. Yo les voy a avisar cuando vamos a empezar a contar la asistencia. Acá Tomé me dice que él tiene alergia a la penicilina, pero no a la amoxicilina. Eso puede suceder. Y capaz no es que no tengas alergia a la amoxicilina, pero ¿qué pasa? La penicilina se suele administrar por vía intramuscular o intravenosa, o sea, por vía parenteral. Existen formulaciones por vía oral, pero son menos frecuentes. Acá, por ejemplo, yo no suelo encontrar penicilina B por vía oral. Generalmente son la penicilina una droga que se suele utilizar con más frecuencia por vía intramuscular o por vía intravenosa. Si
Sin embargo, la amoxicilina es una droga que normalmente se utiliza por vía oral. Se absorbe en general menos y se absorbe más lentamente. Tiene contacto con el, más bien con el intestino, no pasa directamente a la sangre. Después, cuando va absorbiéndose poco a poco, va entrando a la sangre. Es una estructura que es distinta a la penicilina, no tiene la misma conformación química. Tiene la base, el anillo beta-lactámico, pero tiene modificación en su cadena lateral, algunos sustituyentes más. Y al ser por vía oral, ese contacto con la droga se hace más lentamente. Y si es que tenés reacciones alérgicas, van a ser mucho más leves. De repente, comezón, un poquito y nada más. Sin embargo, la penicilina, al ser de administración parenteral, puede desarrollar inclusive cuadros de shock anafiláctico. Pero un shock producido por una reacción alérgica muy intensa. Pero en general se recomienda que personas que tienen alergia a las penicilinas eviten los beta-lactámicos, que son todas las penicilinas, las cefalosporinas y demás. Se optan por los macrólidos o por otras alternativas. Pero si no tenés ninguna reacción a la amoxicilina, ¿no? Dice Arnaldo que su internet está cayendo toda la hora y está dejando el nombre de mi turno. Pues, por favor, si a Arnaldo le anotan después al final de la lista. Dice Tomé, ¿cómo saber si la persona es alérgica a algún medicamento? No todo el mundo se hace la prueba de la alergia. Existen varios métodos. Uno es el método del pinchazo, donde se coloca en el antebrazo, generalmente en la parte intradérmica, un poquitito de la droga o del medicamento y se ve si hay alguna reacción cutánea. Es un método muy poco sensible y muy poco específico, pero que puede servirnos. Si el paciente tiene una reacción, no sirve más. Pero si no sirve, o sea, si no hay reacción, tampoco podemos asegurar de que el paciente no es alérgico. Existen otras formas más específicas, que es cuantificar la cantidad de inmunoglobulina E en la sangre. De todas maneras, se recomienda que si vamos a administrar un fármaco, como por ejemplo la penicilina por primera vez, no sabemos si el paciente es o no alérgico, la primera administración se haga en un ambiente donde nosotros tengamos acceso a un carrito de paro, tengamos acceso a la adrenalina, tengamos acceso a oxígeno, podamos manejar la vía, podamos intubar al paciente. Todo esto se recomienda la primera vez que vamos a administrar una droga que puede producir una reacción alérgica. Pero normalmente no todo, o sea, hay medicamentos que son conocidos, ¿verdad?, por producir reacciones alérgicas. La mayoría de las veces es un efecto adverso raro, ¿verdad?, que puede suceder, pero cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la penicilina, es característica de la penicilina desarrollar reacciones alérgicas. Y la mayoría de las veces nosotros administramos y no hacemos ninguna prueba. Ahora, bueno, hay pacientes que tienen más riesgo que otros también. Hay pacientes que tienen antecedentes de asma, de alergia a algún alimento, algún otro medicamento. A lo mejor, y otra cosa, las reacciones alérgicas en su mayoría son leves, ¿verdad? Son pruritos, eritema, o sea, es un eritema en el april, puede generar y generalmente produce lesiones eritematosas pruriginosas. ¿Verdad? Por la vía oral es la más segura para él, por eso, ¿verdad? Y normalmente se recomienda cambiar de medicamento. Hay algunos casos donde la alergia disminuye, donde de repente no tenemos tantas opciones,
y podemos seguir controlar y a lo mejor disminuye con el tiempo. Otras veces hay algunas alternativas donde nosotros podemos desensibilizar al paciente. ¿Qué quiere decir eso? Podemos revertir o disminuir su alergia. Eso se llama desensibilización. Es una opción en algunos casos muy particulares. Pero como le digo, la mayoría de las veces se opta por una opción con menos problemas en ese sentido. Pero vamos a ir viendo luego. Algunos son, sí, medicamentos que son conocidos por, por generar reacciones alérgicas. Y vamos a dar énfasis en eso. Y si errar de medicamento, ¿qué debemos hacer? Y existen medicamentos que tienen antídotos. Y sobre todo, cuidados generales. Cuando nosotros administramos el medicamento y tiene una reacción alérgica, tenemos que hidratar al paciente, oxigenar. O sea, de repente también depende por un lado de la gravedad, pero les hablo en casos graves. Una reacción anafiláctica. Tenemos que hidratar al paciente, darle oxígeno, administrar adrenalina, si es que tiene trastornos ya circulatorios, corticoides, un antiinflamatorio. Y si es necesario, inclusive podemos usar broncodilatadores. Pero con adrenalina ya estamos bien. Si con eso no conseguimos nosotros el mejorar las vías aéreas, tenemos que intubar al paciente. Hay veces que se produce edema a nivel de la glotis. Para evitar eso, nosotros tenemos que intubar al paciente también. Eso en casos graves. Y esto vamos a ir analizando cuando vayamos viendo más y más ejemplos, todo lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer con las diferentes opciones terapéuticas. Aquí me aparece que Jacqueline Oliveira alzó su mano. Yo no sé si fue un error o quiere preguntar algo, quiere comentar algo. Provavelmente, sim? Eu já fui professor, eu já tinha feito a pergunta da amoxicilina. Ah, ok. Aqui, Tatiana, também me aparece que levantou a mão. Professor, eu também tirei a dúvida, mas agora eu quero tirar outra. Quando a gente toma um medicamento oral normal, né, toma com comprimido, com água, ele sofre o metabolismo de primeira passagem, né, que passa pelo trato gastrointestinal e depois ele é metabolizado pelo fígado. Quando a gente usa um medicamento sublingual, o efeito dele é mais rápido, geralmente em caso de emergência, né, porque ele vai direto para a corrente sanguínea. É isso? Ele não sofre esse metabolismo de primeira passagem? Exatamente. Tienen que pensar nomás un poquito en la anatomía y vamos a ver. Porque cuando nosotros hablamos de vía oral, en general los medicamentos se absorben a nivel de del intestino y pasan a la circulación mesentérica. Van a la vena porta, lo primero que encuentran es el hígado. Y el hígado se metaboliza bastante. Hay algunas drogas que prácticamente desaparecen cuando pasan por el hígado. Por ejemplo, la nitroglicerina. Y lógicamente la vía oral tarda un poco más. Media hora para empezar a tener efecto. La diferencia con la vía sublingual es doble, ¿verdad? Primeramente, se absorbe directamente aquí. La membrana sublingual es una membrana fina, muy vascularizada. Y generalmente los medicamentos no van o no pasan al menos al inicio por la circulación portal, sino que van directamente a la circulación de la vena cava superior, ¿no? ¿Saben? La vena sublingual desemboca en el tronco facial, que desemboca en la yugular interna. Entonces, y él no sufre también alteración en la mucosa del estómago, ¿no?
Exactamente, ¿verdad? También tenemos ese efecto. Hay veces que en la misma luz intestinal o en el mismo, la luz del estómago pueden sufrir cambios, la droga puede inactivarse, puede modificarse. Entonces, sí, generalmente hay un grupo de drogas que se administran por vía sublingual por ese efecto, ¿verdad? No pasan por el primer paso y actúan mucho más rápido. Y eso vamos a profundizar más cuando vemos farmacocinética, absorción. Jacqueline Oliveira dice que necesitaba salir. Si por favor los delegados la anotan y le pasan después en la lista su nombre. Entonces, ¿qué conclusiones dejamos con esta primera unidad? Primeramente, que tenemos que aprender conceptos básicos, definición de farmacología, definición de farmacocinética, definición de farmacodinamia, qué son las dosis tóxicas o qué es la dosis terapéutica, letal, mínima, qué es la posología, qué es la... la farmacogenética, farmacoepidemiología. En general, lo que está marcado en rojo o lo que está resaltado, yo suelo preguntar más, pero acá realmente, en este capítulo, todos los conceptos pueden caer en el examen. A las preguntas, en general, de esta primera unidad, se basan sobre todo en preguntas de concepto. Entonces, vamos a centrarnos en eso, ¿verdad? Y esto básicamente ya es la, o ya fue, ¿verdad? La unidad 1. Esto, la segunda parte ya es como una pequeña introducción ya a la unidad 2. Y esto podemos ya dejar para la siguiente clase. Entonces, apréndanse bien los conceptos. Pueden ir leyendo ya el primer capítulo del libro. Y eso, si hay, no hay ninguna duda, si hay ninguna pregunta más, pueden comenzar a dejar sus nombres y su apellido en la derecha. Profesor. Sí. Muitas pessoas falam que medicamento tem que ser tomado só com água. Isso é mito? ¿O es verdad? Y en general es verdad, ¿verdad? Nosotros, como les vamos a ver más adelante, la mayoría de los medicamentos tiene algún tipo de interacción en el intestino. ¿Qué quiere decir eso? Algún factor que modifica su absorción, ¿verdad? Entonces, si yo consumo con alimentos, puedo retrasar o disminuir su absorción. Un ejemplo es el de las tetraciclinas. Las tetraciclinas son un fármaco, un antibiótico que normalmente se evita y se tiene que evitar a toda costa consumir con alimentos que tengan altos minerales quelantes, como el calcio. O sea, tenemos que evitar los lácteos, por ejemplo. O sustancias que tengan alta cantidad de hierro, ¿no? Tenemos que evitar las carnes. Entonces no podemos mezclar en general, ¿no? Y el impacto que tiene esa interacción varía mucho de fármaco en fármaco. Entonces, ¿cuál es la sustancia más neutra con menos capacidad, digamos, para producir una disminución de la absorción o un retraso en la absorción? Es el agua. Hay algunas sustancias que sí podemos de repente administrar con otros líquidos, por ejemplo, el hierro, el suplemento de hierro, se suele recomendar administrar con jugo de naranja, ¿verdad? O con un compuesto que tenga vitamina C. ¿Por qué? Porque facilita su absorción. Pero son casos ya más excepcionales. En regla general, se recomienda administrar con agua. Y por lo menos un
una cantidad considerable de agua, un vaso con agua, ¿verdad? Un vasito con agua por lo menos. ¿Por qué? Porque hay algunos medicamentos que pueden quedarse en el esófago y pueden producir inflamación ahí, ¿verdad? Un ejemplo son también las tetraciclinas. Al quedarse en el esófago, pueden producir esofagitis. También pueden tomarse sin agua, ¿verdad? Solamente que en algunos medicamentos tenemos que tener cuidado. Pero lo que sí es que de repente, en la mayoría de los casos, es recomendable consumirlo con agua y sin ningún otro alimento. A no ser que aprendamos, porque hay algunos medicamentos que sí necesitan o sí se absorben mejor con grasas, por ejemplo. O alimentos que retrasan muchísimo su absorción con otros compuestos. Pero en general nosotros tenemos que aprender, digamos, la regla, la norma para todo y después estudiar las excepciones. La norma, la regla es que la mayoría de los medicamentos, los comprimidos, se administran con un vaso de 200 ml por agua. Hay algunas excepciones que vamos a ir viendo más adelante. Bueno. Entonces, creo que estamos bien por hoy. Entonces, que tengan una muy buena tarde, un muy buen resto de semana. Nos vemos el siguiente jueves. ¿Está bien? Gracias, José. Chao, chao.